El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que los connacionales y sus familias que estaban en Ucrania llegaron a México sin novedad, procedentes del país europeo tras la invasión y los ataques de Rusia. El avión repatrió a 81 pasajeros, 44 mexicanos, 28 de origen ucraniano, 7 personas del Ecuador, 1 del Perú y 1 de Australia. Agencia Informativa de México.